El que le habla es su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta Quejilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org y puede usted bajar, copiar y regalar todos los audios, todos los videos, todos los apuntes y regalarlos. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. El tema del día de hoy es John Terúa. John quiere decir día, Terúa, trompetas. Es la fiesta de las trompetas, es una moadín, es una fiesta. Y quiero ser claro en esto que John Terúa no es Rosh Hashanah. Rosh quiere decir cabeza, Hashanah, de cabeza de año, digamos, no es la cabeza del año. Eso lo cambió el Consejo Rabínico, pero lo que dice... Hashem, Yahweh, es otra cosa. Vamos a Shemot, Éxodo 12, verso 2. Éxodo 12, 2. Entonces tú vas a encontrar que en los calendarios, generalmente, dice Yom Teruah o Rosh Hashanah, pero en realidad no es el principio del año. El principio del año es el mes de Aviv. En Pesach, la primera fiesta. En Éxodo 12, 2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. A ver, todos el dos hermanos. Amén. Este ¿Cómo podemos entonces comprobar que realmente Rosh Hashanah es en este mes de Pesach, es decir, en el mes de Pesach más bien? Porque en el verso 3 dice, habla a toda la quejilá, la congregación de Israel, diciendo, en el día al 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y sigue ministrando el Eterno sobre Pesaj. Y Pesaj cae en primavera, no en Tirri, que corresponde a septiembre. El verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, inmolará perdón, todo, toda la congregación del pueblo de Israel, entre las dos... Tardes, entonces el calendario para Yahweh es de tarde a tarde. Hecha esta aclaración, es importante recalcar que no es Rosh Hashanah Yom Teruah, sino Aviv, que quiere decir primavera, cuando es la fiesta de Pesaj. Ahora, en esta fiesta de Yom terúa que ya se aproxima, se lee el Salmo 47. Vamos para allá. Independientemente de que se está en los días de Teshuvá, se lee el Salmo 47. Yo lo voy a leer todo para que quede grabado. Salmo 47, Tehilin 47 dice, pueblos todos batid las manos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Entonces tú estabas cumpliendo una misma un mandamiento que está en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj y es que hay que batir las manos. Aplaudir al Padre Eterno. En algunas denominaciones cristianas dicen que eso es una abominación, que no se debe de aplaudir a Dios, así dicen. Pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que sí se debe de aplaudir. Entonces te das cuenta que son ligaduras de religiosidad las que muchas veces tiene la gente. Dice el Pasuk 2: Porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, está hablando de los Bené Israel, y a las naciones debajo de nuestros pies, alabados Hashem Yahweh. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Elohim con júbilo, Yahweh con sonido de shofar. Cantad a Yahweh, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad, porque Elohim es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Elohim sobre las naciones y sentó Elohim sobre su santo trono. Eso es en Jerusalén. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Elohim de Abraham, porque de Elohim son los escudos de la tierra, él es muy exaltado. Entonces, este salmo se lee en Yonterúa. Ahora, Vamos a ir a Génesis para que nuestros hermanos que son nuevos en esta congregación, en esta Kegila, entiendan por qué vamos a celebrar la fiesta de Jonterúa. La fiesta de Jonterúa tiene un profundo, eh, digamos, sentido con lo que es la, las bodas de Yahshua. Vamos a ir a Génesis 2, Bereshit 2, 21. En Génesis, en Bereshit 2,21, ¿quién lo tiene, mis amados? Entonces Yahweh, Elohim, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí lo leíste? Aleluya. Ahora, Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Ahora, en la Biblia. Sueño es sinónimo de muerte. En la Biblia, en la Tanaj, sueño es sinónimo de qué De muerte. Vamos al libro de Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Esta fiesta de John Terúa, que ya se aproxima, tú ya la has celebrado con nosotros, pero hay hermanitos que van llegando a la quejila. Y nosotros tenemos que tener amor para explicarles de qué se tratan las fiestas. Entonces, los primer, en los próximos sábados por la tarde estaré ministrando las fiestas. En Daniel 12:2 dice: Si lo tienes, hermano, y muchos de los que duermen, ¿te das cuenta? Ahí está la palabra dormir. En el polvo de la tierra serán despertados unos para, vida, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, hemos explicado, y tú lo tienes ahí en el libro de la, de la, de la Kejilá, porque es un resumen de las fiestas, que al extraer la costilla, Yahweh, al extraer la costilla de, Adá, de Adán, requería que derramara sangre. Entonces, esa es la imagen de que Yashua Hamashiach sería traspasado en su costado. Vamos a Juan 19, 34. Juan, Johanán, 19, 34. Ve anotando las citas. Yo quiero que todos sepan lo que es esta fiesta para que tú me ayudes a ministrar a los que vayan llegando. Qué bueno que estás acá, hermano, hermana. En Juan 19, 34, cuando lo tengan, me dicen, amén. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, así que de Yahweh, pongan mucha atención, de la costilla de Adán creó, hizo a Eva. ¿Está claro? ¿Cuántos hay acá? Ahora, con la muerte de Yahshua Hamashiach, y su resurrección, Yahweh, quien es el mismo Elohim, creó la quejila la novia. Entonces, Yahweh hizo la novia y esposa de Adán, sacándole la costilla y derramando sangre. Y lo mismo Yahshua HaMashiach, al ser traspasado, estando en la cruz, en el madero, en el Gólgota, un soldado romano, eso ya lo hemos ministrado en Pesach, le traspasó. Hemos hecho un estudio exhaustivo sobre lo que es médicamente traspasar el costado de Yashua. El lanzazo, por el tipo de lanza que existía en aquel entonces, utilizaban los soldados del Imperio Romano, era una lanza muy puntiaguda. Y por la altura, no voy a entrar en detalles, que tenía el madero, la cruz, por así decirlo. La lanza tuvo que haber penetrado entre el octavo y el noveno espacio intercostal. Tuvo que haber entrado así, en esa dirección. Y entonces sale agua, porque el agua es sinónimo de la palabra del eterno, de la Torá. Pero sale también físicamente agua porque ya no había sangre. Es decir, que la sangre que salió del costado es la sangre que fue a caer al, al arca de la alianza. Ese es otro estudio más profundo. Ahora, ya no había que hacer más expiación por los, por los pecados entonces. Al traspasar... El pericardio, que es la capa que rodea el corazón, y al entrar en el, en el miocardio, que es la capa que está en medio, y el endocardio, endo, en, eh, internamente del corazón, se acumula, se acumula agua cuando la persona está bajo un sufrimiento terrible. Esa es una explicación médica. Cuando una persona es... Por ejemplo, vamos a suponer que sufre unas quemaduras de tercer grado y está muy grave, etcétera, etcétera. Acumula agua ahí, en esa zona del corazón. Entonces, Yahshua Hamashiach, no quiero entrar en detalles, nuestro gran amor, nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, sufrió muchísimo. Y entonces viene un derrame que se llama derrame pericárdico. Eso es medicina. Entonces, para los escépticos que no creen en estas cosas, se los podemos explicar también médicamente. Al entrar la lanza, lógico, sale el, la sangre que quedaba, porque él vertió hasta la última gota de su sangre bendita. Alabado es Yahshua HaMashiach. Y he ministrado esto también, es importante, no importa que nos llevemos un poquito más. La sangre del bebé nunca se mezcla con la sangre de la mamá. La sangre, el tipo de sangre del bebé siempre será del tipo del papá, jamás de la mamá. Entonces, si el papá, un ejemplo, el papá es O positivo y la mamá es A positivo, es un ejemplo. El niño o niña jamás saldrá con el tipo A de la mamá, siempre saldrá con el del papá. Ahora, por eso esto refuta también lo que piensa la católica romana, de que nosotros, dicen ellos, fuimos redimidos con la sangre de María. Eso es una abominación, eso no existe. Porque la sangre del niño no se mezcla con la sangre de la mamá, primer lugar. Segundo lugar, tenía que ser una sangre divina, no humana, para poder redimir al mundo entero de sus pecados. ¿Queda claro? Entonces... A veces se cometen abominaciones eh, porque no se saben estas cosas. La sangre, entonces vuelvo a repetir, no se mezcla y todo, ¿cómo se nutre el bebé? El bebé no se nutre por sangre, sino se nutre por un intercambio, lo he explicado ya, de la placenta y aquí entra la química y la física, etc. Lo que es osmosis... el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. Por medio de una membrana permeable o semipermeable. Entonces, por medio de la placenta van a estar pasando los nutrientes, pero no se mezclan las sangres. No quiero entrar en más detalles, algún día voy a platicar más sobre eso. Ahora, la boda del Mesías, si quieres ponerle como subtítulo, que es en John Teruá, tiene que ver, en Shabbat, fue la propuesta del matrimonio. La propuesta del matrimonio, en Shabbat. Pero en John Terúa es las bodas del cordero, las bodas. Ahora, vamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas vamos a encontrar que Yahshua HaMashiach le propone solamente, se va a casar solamente con Israel, no se va a casar con nadie más. Entonces, para casarse con el Dios de Israel, hay que venir al Dios de Israel a ser israelita. Aunque seas mexicano, tienes la nacionalidad israelita espiritualmente, eso dice la Biblia. En Oseas 2, verso 19. Oseas 2, verso 19. ¿Quién tiene Oseas 2, verso 19, hermanos? Dice, y te desposaré, me casaré. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en juicio, en justicia, juicio, benignidad. Y Rahamín, misericordia. ¿A quién le está hablando aquí Yahweh, quien es Yahshua, a Israel? Cuando dicen entonces los cristianos, y los cuales los bendecimos y queremos que conozcan la verdad, que no se casa con la iglesia cristiana, que jamás le propuso matrimonio a la iglesia cristiana, es porque está en la Biblia. Le propuso matrimonio a Israel nada más. Cuando Moshe, Moisés baja con las tablas, ya estaba firmado el Ketubach, y hoy te vamos a entrar en ese detalle, que es el contrato matrimonial para casarse con su pueblo, Israel, nunca con la iglesia cristiana, nunca con una denominación que no quiere guardar nada de los mandamientos de Elohim, como es el Shabbat. Sino que violan ese mandamiento y guardan el domingo. Y aún así dicen que se van a casar. No. Queremos desengañarlos de una sola vez y lo hacemos con mucho amor. Yahweh propuso matrimonio a Israel. Yahshua se casa con Israel. Pero al ver la abominación del becerro de oro, Moshe, y eso ya es, es un estudio, una parasha que ya se dio, y los hermanos también lo han compartido, rompe las tablas, Moshe, Moisés porque las tablas eran divinas pero al ver el pecado se convirtieron en tablas reales eso existió, eso existió y no las aguantó Moshe pero las aventó por dos cosas uno, por los celos los celos santos porque existe un celo santo como cuando Yahshua agarra el látigo y, y quita a todos los vendedores del templo que no haría ahora con todos los pastores que hacen negocio con la palabra de, de Dios, de Elohim pero en fin el celo santo que sintió Moshe hizo que rompieran las tablas, pero al mismo tiempo se convirtieron en tablas, en madera, en, en piedra, tal cual. Entonces no aguantó el peso y tuvo que, que romperlas. Eso no tiene que, nada, nada que ver con Cábala. Hay cosas muy profundas en la Torá y no tienen nada que ver con Cábala. Entonces, Yahshua se casa con Israel. Ahora, para venir al Dios de Israel, quiero que vayamos a Efesios. Y vamos a explicarle a nuestros hermanos que van llegando a esta congregación y que son bienvenidos. Y usted que amablemente nos escucha a través de este audio o bien por internet. En Efesios 2:12 dice lo siguiente: En aquel tiempo estabais sin Mashiach, Yahshua, alejados, ¿cómo dice? De la ciudadanía de Israel. Le está hablando a los efesios, Éfeso. Y ajenos a los pactos de la promesa, entre ellos la circuncisión, la brimila, que no ha pasado. Sin esperanza y sin elogín en el mundo. Entonces, para casarse con el Mesías, Yahshua, hay que tener la ciudadanía de Israel. Pero no me refiero a tener el papel, eso es espiritual. Espiritual, cuando es uno sellado por el Ruach HaKodesh, conocido como Espíritu Santo. Ahora, para casarse, para casarse, hay ciertas condiciones en la Torá. Número uno, elección de la novia. Y entonces Yahweh eligió a Israel. Y eso lo encontramos en Éxodo 19. Verso 5. Ustedes son mi precial tesoro. Si guardan todos mis, mis bots. Esa es el, 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 la elección de la novia, el, la propuesta, el que tú vas Ahora, en, en Génesis, en Bereshit 24, y de eso voy a explicar después, que cuando se hace un juramento en el nombre de Yahweh hay que cumplirlo. Ese es otro estudio. Miren. Sí se puede jurar en el nombre de Yahweh. Lo que no se debe hacer es jurar falsamente. ¿Cómo lo podemos demostrar? Aquí en Génesis, en Bereshit 24, Abraham está buscando no novia, sino esposa para Isaac. Y entonces, dice el verso 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en, en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, o sea, te haré jurar por Yahweh. Entonces sí se puede jurar por Yahweh, pero hay que cumplir todo lo que se jure, porque si no caen maldiciones. Ese es un tema muy hermoso, muy profundo, que vamos a dar dentro de poquito. Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mí, para mi hijo, perdón, mujer de las hijas de los cananeos, porque ellos eran totalmente promiscuos. eso está en Levítico 18, entre los cuales yo habito, dice el verso 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, en una boda israelita, en una boda judía. El, el, el novio y la novia tienen que conocer perfectamente bien estas condiciones. Que no pueden casarse en yugo desigual. Que no puede casarse un creyente con un incrédulo, porque qué comunión hay la luz con las tinieblas, y eso ya lo ministramos en temas pasados. Porque se cae bajo maldición. Entonces deben ser creyentes. Pero fíjense muy bien lo que voy a ministrar. Durante muchos años. La iglesia cristiana siempre ha afirmado: bueno, tú como cristiano no te puedes casar con uno que no crea en Cristo. No, no, de eso no está hablando la Biblia, la Tanaj, la Torah. La Torah está hablando de Bene Israel nada más, de Bene Israel, de gente que ame a Yahweh con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente y, lógico, que guarde los mitbots, entre ellos el Shabbat y las fiestas. No está hablando de dominguear, no está hablando de eso la Biblia, no está hablando de eso. Cuando un cristiano se casa con una gente que no es cristiano, es lo mismo. Perdóneme la expresión, no quiero que se molesten los que escuchan este audio, pero es lo mismo. Porque no se están cumpliendo los mandamientos. Ni uno ni otro. Están cumpliendo los mandamientos del Elohim de Israel. Porque ninguno de los dos está guardando el Shabbat. Nada más con el, con el mandamiento del Shabbat. Ahora, como número dos, entonces decíamos, como número uno, se elige a la novia. Como número dos se establece el precio de la novia, mojar en hebreo, mojar. Toda novia tiene un precio, no me refiero que en cuanto comprarla. Por eso se lee Berechit 24, porque el sirviente de Abraham no llegó con las manos vacías, llegó con muchos regalos para quién. ¿Para quién? A ver alguien con voz fuerte. ¿Para quién? Para Rebeca. Llegó con muchos regalos para Rebeca. Entonces, si tú te vas a casar, le tienes que ofrecer regalos a la novia. Aleluya. Los vete preparando, trabaja mucho. Primera de Pedro, primera de Kefas. Hermanos, si se hacen las cosas conforme la Torá, tendrás bendición del cielo. Amén. Ahora entiendo tantas cosas. Ahora entiendo tantas cosas. Bendito es Yahshua Hamashiach. Te voy a contar algo, pero no lo quiero contar para vanagloria. Te voy a contar algo muy hermoso, que a mí me pasó y yo siento que por eso le... Bendito es su nombre. Yo llegué con el anillo de compromiso para mi novia. Mi esposa, Leti, le compré su vestido de novia. ¿No que el padrinito? ¿Cómo que el padrinito? Le compré su vestido de novia. Este va a ser tu vestido de novia. Todo. Pagué la fiesta completa, aunque no conocía yo del Eterno. No busqué que, a ver, que, que me ayuden. ¿Cómo que me ayuden? ¿Sí se entiende? Ahora entiendo tantas cosas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Él no se equivoca. Yo no sabía de Torah, pero estaba yo guardando la Torah. Amén. No lo digo para vanagloria. Analiza tú que te vas a casar. Si estás buscando que te ayuden hasta en el peinado de la novia. Primera de Quefas, Primera de Pedro. En primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el precio de la novia, el precio de la novia, tú, hermano, hermana, que te vas a casar con Yahshua, yo, me voy a casar con Yahshua. Fue que él derramara su sangre preciosa. Aleluya. Amén. Ese fue el precio. Número tres. Los novios hacen un compromiso matrimonial. Ya existe el compromiso, es decir, el contrato, pero no viven juntos. No viven juntos. No viven juntos. Actualmente la humanidad está bien perdida en el pecado. Fornican, hacen esto, hacen el otro y después se casan, pero no, es, no, es, no tienen bendición igual. No es lo mismo. Entonces, tú que ya conoces ahora de la Torah, haz las cosas bien y tendrás bendición del cielo. Jeremiyahu, Jeremías 2, verso 2. Jeremías 2, verso 2. Desde el verso 1 podemos leer. ¿Quién lo tiene, hermanos? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Yerushalayim diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora, ¿a quién le está hablando aquí? La iglesia cristiana ni siquiera había nacido. No habían nacido las denominaciones, no había nacido la católica romana, no había nacido nada de eso. Le está hablando a Israel, nada más a Israel. Se casa con Israel. Entonces, si tú te quieres casar con Israel, con, perdón, con Yahshua, tienes que venir al Dios de Israel. Si no, no te casas, no, no se casa. Recuerden Oseas 2:19, contigo me desposaré, contigo. No le está hablando a nadie más, solamente a Israel. Número cuatro, se redacta un documento que se llama Ketubah, y en ese documento va como inciso A: el precio de la novia, que ya sabemos que fue la sangre de Mashiach Yahshua. Número eh, inciso B: las promesas del novio. Inciso C: los derechos de la novia. Entonces, dentro de poco vamos a tener bodas acá. Y por eso se les va administrando a los hermanos que hagan las cosas como se deben de hacer. Amén. Qué silencio. Entonces el inciso a es el precio de la novia, el inciso b las promesas del novio y el c los derechos de la novia. Ahora quiero que vayamos a segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Porque si no, no se puede uno casar, si no tiene uno el dinero para casarse mejor ni casarse. si se va a estar buscando ayuda para todo, no somos, escucha bien, somos Bene Israel. Salimos del mundo y su concupiscencia. Una de las cosas mundanas es estar pidiendo ayuda a todo mundo. A ver, ¿quién me ayuda para casarme? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. Nunca lo entendí, por eso no lo hice ni de Gojim. Entonces los que se vayan a casar, tienes que trabajar muy duro y proveer todo. Segunda de Corintios. A ver, voy a hacer un paréntesis. A ver, en el mundo, en el mundo, dicen, el papá de la novia es el que paga todo. ¿Dicen eso en el mundo? ¿Cuántos hay acá? El papá de la novia es el que paga todo. ¿Sí? ¿En el mundo es así? No tengas miedo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es al revés. En la Torah es al revés. ¿Cómo que el papá de la novia? O sea, la novia, no. En la Torah el novio tiene que poner todo. Yahshua puso todo. ¿Quién entendió? Y la gente tan lista, tan inteligente, unas orejotas. Cabezones no entienden nada, no lo estoy diciendo a ustedes, a la gente de allá afuera. Dicen, "Ah, entonces sí, a nosotros nos toca algo." Sí, usted está poniendo la novia, tiene usted que poner todo el banquete, el wing todo. Ah, pues está bien, ahí está soltando. Pero es una bora de gollín no sirve para nada. Por eso acaban como acaban. ¿Quién entiende? Yahshua pagó todo, repite conmigo. Yahshua pagó. Todo, hasta la última gota de sangre, ya lo vimos. Ahora, si tú empiezas a pedir ayuda, eso es mundano, eso es pagano, eso es del diablo. Estás siguiendo todavía las enseñanzas de Roma, egipcias, mundanas. Entonces, si te vas a casar, tienes que ponerle todo, papito. Aleluya, peleate con el eterno entonces. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Elohim son en el sí, si, en el amén por medio de nosotros para gloria de Elohim, las promesas, las promesas para la boda. Entonces, el precio ya lo vimos como inciso A. El precio fue la sangre de Mashiach. Las promesas las tienes aquí en 2 Corintios capítulo 1 verso 20. ¿Vamos bien? Inciso B. Ahora, en los derechos de la novia entran muchísimas cosas que vamos a ir dando con calma. Número 5. La novia debe ser de su aprobación del padre. Debe ser de aprobación del padre. Jeremías 2.2 lo acabamos de leer. Él se acordó de esa viajad, comunión que tuvo con Israel en el desierto. Entonces le propone matrimonio una vez más, a pesar de que había sido infiel con el becerro de oro, porque él es bueno. Israel aceptó la propuesta. Vamos a Shemot, Éxodo. Deja de bostezar, te estoy viendo hasta las anginas. Éxodo 24, denle un pellizco para que se despierte. Éxodo 24. A lo mejor estás cansado porque luego empiezan a reprender espíritus de sueño y no, lo que tienes es un sueño que no se lo aguanta. Éxodo 24. ¿Quién lo tiene? Verso 3. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Entonces, Israel aceptó la propuesta de matrimonio. Aquí, aquí cuando dijo, haremos todo lo que él va a decir, o lo que él ha dicho. Ahora, vamos a Deuteronomio de Barín 30, 30, de Barín 30, verso 12 al 14. Esto es muy importante. Dice así la palabra del Eterno en Deuteronomio 30:12 al 14. No está en el cielo para que diga, que, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Está hablando de los mandamientos, de los mitbots. Ni está al otro del lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de está a ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aleluya, para que la cumplas la palabra. Ahora, fíjate muy bien, cuando en el cristianismo dicen, aceptas a Cristo, que eso no está en la Biblia, sí, sí, lo acepto. Ah, bueno, entonces pronuncia esta, 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 esta oración, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que es el Señor, serás salvo, sí. Pero antes están estos versículos. Y eso lo vamos, ya lo hemos demostrado. Vamos a Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, verso 8. En Romanos 10, verso 8 dice lo siguiente: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Te das cuenta? Es lo que acabamos de leer en la Torah. ¿Cuántos dicen, me mas ¿qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares. Ah, sí, ahí está. Con tu boca que Yahshua es el Señor, Adón, y creyeres en tu corazón que el Hijo lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, para creer en Yahshua. Hay que saber primero Torah, si no se está hablando de un Dios romano y Yahshua no tiene nada que ver con un Dios romano. Aquí te está refiriendo a la Torah a cumplir los mandamientos. Entonces pongan mucha atención cuántos hay acá para que tú y yo nos casemos con Yahshua. Lo primero es guardar los mandamientos. Ahí lo tienes. Lo acabas de ver con tus propios ojos. Pero si tú no guardas bien los mandamientos, no te casas. Yahshua no se puede casar con un goyim porque él es judío, él es divino y no hay mezcla. Él tiene que casarse con una novia israelita. No pagana, no dominguera, no reggaetonera, no salsera, no mariachera, no navideña, israelita. Alábale si puedes, hermano. Aleluya. Así es, mi amado. Y claro que sí puedes, porque estás guardando la Torah. Al menos para los que aman la Torah. Toda a Bacados. Vamos para que tú veas Hebreos 5.9 y para nuestros nuestros nuevos hermanos y las personas que están escuchando este audio, en Hebreos 5.9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, vamos a esperar que todos busquen ese pasú. Ya lo hemos leído, pero quiero que todos lo tengan, sobre todo nuestros hermanos que, que son nuevecitos en esta quejila y usted que está escuchando tan amablemente por este audio. ¿Quién tiene Hebreos 5:9? A ver, todos son una solo voz. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces hay que guardar los mandamientos. Todos los que no le obedecen no se casan. Porque la salvación tiene que ver con las bodas. Aleluya. Ahora es muy importante que al Yahshua Hamashiach, a Yahweh comprometerse con Israel, hay regalos, regalos a la novia, regalos a la novia. Entonces, los regalos de la novia es la salvación. Anótalo tal cual, porque la salvación no te cuesta, es gratis. Pero hay que obedecer. No se puede decir, crece en Cristo, sí, ya eres salvo. Y la gente sigue viviendo como perros. Perdóname la expresión. Pero yo tengo, he conocido mucha gente así. No, no, esa gente no es salva. Se le está engañando y se va a ir al mismo infierno, que sí existe el infierno. Entonces, para que se vaya al cielo, para que se case, tiene que obedecer a Yahshua. Y una de las condiciones es la santidad, no pecar y guardar los mandamientos de Elohim Yahweh. Entonces los regalos que se dan a la novia es la salvación. Pero también Él es bueno y regala más cosas. Vamos a Efesios 4, 11. Y entonces... Él primero al morir desciende a la tierra, después sube al cielo, eso ya lo hemos ministrado. Y en el 11 dice, Efesios 4.11, y Él mismo constituyó a unos shaliach, eso es lo correcto, no apóstol, shaliach, a otros nevi, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, esos son los regalos que dio a su novia, a su quejilá, a su quejilá. Entonces, cuando tú oigas el evangelista fulano y unos letrerotes, va a venir al estadio de béisbol de Orizaba, se yenda, ¿no? ¿Vas a guardar el culto el domingo? Todos gritan, sí, vas a tus hijitos, van a la escuela dominical, sí, es evangelista de otra cosa menos de Yahshua. Los evangelistas... De Yahshua, anunciamos que se guarde el Shabbat y las fiestas. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, número siete, se comparte una copa. Se comparte una copa y vamos al pacto que hizo con Jeremías, en, perdón, en Jeremías, perdón, con la casa de Judá y la casa de Israel. Jeremías 31, 31 al al 33, Jeremías 31, Jeremías 31. A eso vamos a venir a la fiesta de John Terúa. Quiero aclarar para nuestros hermanos nuevecitos que esa fiesta no es la de las carpas acá afuera con la danza, no. Esa fiesta que estoy hablando es antes, antes. ¿Ven? La fiesta de las trompetas. Van a subir aquí los hermanos Baltoqueas y van a dar 100 toquidos. Alabado es Yahshua Hamashiach. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A dónde está aquí la iglesia cristiana? No aparece. No aparece, no está. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su, su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi mito, ley, mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán por pueblo. Esta es la restauración que está viendo ahorita. Esta es la restauración. A eso se refiere este paso. Ahora, la copa, vamos a ir a Lucas 22. Esa copa que se debe. Tiene mucho que ver con la, el vino que ya en la boda pasada, abajo de la chupá o chupá, darles vino a los novios. Eso es el recordatorio del pacto que hizo Yahweh, Yahshua HaMashiach. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el precio de la novia, que por vosotros se derrama. A ver, los que tienen concordancia, ¿a dónde te remite esto? Jeremías 31 y Éxodo 24. Siempre todo lo que hizo Yahshua Hamashiach tiene que ver con el antiguo, con la Torá. Porque eres la ley, eres la Torah viviente. Entonces, cuando uno lee el B'rit ya el nuevo pacto, todo, todo, absolutamente todo, te remite al antiguo. Todo. Entonces, voy a volver a ministrar esto. Algunos pastores cristianos me han dicho esto, el antiguo pacto ya no es para mí. Ya no es para ti, no. Ya no es para ti. No, ya no es para mí. El antiguo pacto ya no es para mí. Entonces, arráncalo de tu Biblia y tíralo a la basura. ¡No puedo hacer eso! Mira, pastorcito, no puedes hacer eso porque ahí está el diezmo. Entonces, agarras el diezmo, que es el único mandamiento que quieres guardar porque te conviene, y lo demás lo escupes. Pero el Eterno te va a vomitar. Entonces, hay que guardar toda la Biblia. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos ahí a Éxodo 24. Todo lo que hizo Yahshua tiene que ver con el antiguo. Éxodo 24, en el 6 al 8. 24, 6 al 8 dice, y Moshe tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y rozó sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sobre todas estas cosas. Ahora, fíjense muy bien: al morir Yahshua Hamashiach, ya no hay esos sacrificios. Nosotros somos mesiánicos. Vené Israel, mesiánicos. Creemos en el Mesías, en el único Mesías. Yahshua es su nombre. Todos los sacrificios ya no tienen razón de ser. Él pagó con su sangre bendita. Ahora, número ocho, mikbah o mikbeh es con K es M I K b, chica o B, la biodental, como quieras, a mikbeh o mikbah es la inmersión en agua para la purificación de la novia. Para la purificación de la novia. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando, por favor. Fíjate muy bien para que después tú me ayudes a explicarle a otros hermanitos que vayan llegando. La mikvah, el mikveh, es lo que se ha conocido como bautismo. Fíjate muy bien. Las denominaciones cristianas, y a usted que es cristiano, que está escuchando este, este audio, le invito a que reflexione, y se lo digo en el amor de Yahshua HaMashiach, sin hipocresía. Las denominaciones cristianas... Toman algo del antiguo, como es el bautismo, pero el bautismo se llama Mikbeh Tevilah, y eso es para que se case la novia. Ahora, la novia es Israel, entonces no de nada sirve un chapuzón en agua en el nombre de Cristo y guardar el domingo y guardar la Navidad y no guardar las fiestas de Yahweh, no guardar el Shabbat. Eso nada más fue un remojón, nada más, no sirvió para nada. Entonces, la Mikvah o el Mikveh, el tevilá, o Tevilot para bautismos, en plural, por así decirlo, es para casarse con Yahshua. ¿Sí se entendió, hermanos? ¿Cuántos se entendieron? Ahora vamos a Ezequiel, Ezequiel, la purificación de la novia. Ezequiel 16. Y eso no ha pasado. Ahora, Yahshua, hay muchas cosas que vamos a ministrar después sobre el Tevilá. Porque el Tevilá tiene muchas ramificaciones. Yahshua, ¿con quién se casa? Si él es el novio. ¿Y por qué entonces él se bautizó? Pero vamos a Ezequiel 16: 8 y 9. Si lo tienes. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, manto. Pongan atención acá. Talit. 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 Sí. ¿Se entiende? El manto de oración. El manto. Y extendí mi manto. Qué precioso. Aleluya. A ver, permíteme hacer una, una aclaración. ¿Tú crees que Yahshua Hamashiach? Siendo lógico, divino, él es Elohim. ¿Siendo judío va a extender su manto sobre una gentil pagana? No. Solamente sobre su novia, Israel. Aleluya. Y pasé yo otra vez, dice, junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y yo extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Adón, y fuiste mía. Está, está hablando a su novia, Israel. Aquí la iglesia cristiana ni siquiera había nacido, ni siquiera había nacido. Ahora, como número nueve el novio regresa a la casa de su padre y prepara el aposento nupcial. Entonces vamos a Johanan 14. Entonces, hermano, cuando vengas a la fiesta, no vengas nada más por inercia. Nos voy a comer pan y vino y parece ver que va a haber danza y nos vamos a gozar. No, tienes que saber a qué vienes. Nos vamos a casar con Yahshua. Recuerda, Shabot es la propuesta de matrimonio, el derramamiento del Ruahakodesh, pero las bodas en Teruah. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también. Vosotros también estéis. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Israel, entonces el novio le dice a su papá, papá me quiero casar. ¿Quién es tu novia? Le presenta, o a la, no novia, ¿eh? las novias no existen en la Torah. Ella, ella es con la que me quiero casar. Debe ser de aprobación del papá. Entonces el papá tiene que decir, prepara un aposento para ella. No puedes... Llevarla donde quiera. Ya hemos ministrado en, en temas anteriores que hace un cuarto, vamos a poner, llega el papá, inspecciona, te falta la cocina, te falta la sala, te falta el baño, es un decir, sí, papá, regresa el papá del novio, del futuro esposo, y ya tienes listo, sí, papá, ya construí esto y esto, pero te falta esto, te falta el otro, sí, papá, y sigue construyendo, trabajando trabajando. Honradamente. Ya después que tiene todo, ya tienes preparado todo? Sí, papá, ahora sí ya ve y tráela. Cásate. Eso ese tiempo está así de cortito. Yahshua viene pronto. Aleluya. Ahora, la novia, como número 10, es consagrada y separada, consagrada y separada. Marcos, este tema es mucho más extenso, pero lo estoy haciendo un poquito ligerito para nuestros hermanos que van aprendiendo aquí y que muchos hermanos están escribiendo de otros países que quieren aprender las fiestas. Después vamos a profundizar. Marcos 13, verso 32. Marcos 13, verso 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los malahim, los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Adón de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Pero que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo, que vosotros, y lo que a vosotros digo, perdón, a todos lo digo: velad. Ahora, no quiero extenderme más, pero en Matiyahu 25 están las vírgenes prudentes. Y tienes que tener tu vela encendida, y eso significa. Que tengas el fuego del bendito Ruach HaKodesh para que te cases. Conclusión. La fiesta de yonterua Terúa, o fiesta de las trompetas no es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cabeza de año, es en Aviv, que significa en hebreo primavera en español. Y tiene que ver con la fiesta de Pesach. Tú mismo lo acabas de ver en Shemot, Éxodo 12, verso 2. Segundo. Adán... Tuvo que ser, tuvo que adormecerlo Hashem Yahweh para sacar la costilla y de ahí crear a Eva, su novia, su esposa. Para que naciera la quejila mesiánica, la quejila mesiánica, tuvo que morir Yahshua Hamashiach y el precio. Se dan regalos a la novia, promesas a la novia. Y todo hay que cumplirlo en el bendito nombre de Yahweh. La fiesta de las trompetas es la anticipación de la venida de Yahshua HaMashiach a la tierra en el día de Yom Kippur. Entonces primero está la fiesta de Yom Teruah. Viene Yom Kippur, que nos ponemos a cuentos con el Eterno, y después viene la fiesta de Sukkot. Voy a volver a repetir. Yom Teruah. Para estas últimas fiestas, Yonterúa, que coincide con un de Yonterúa. La fiesta o la reconciliación de Yonkipur y Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. Esa fiesta, esa, es la que vamos a hacer aquí afuera, y vamos a poner carpas, y vamos a lanzarle al Eterno, y se va a hacer una cabaña bien bonita para recordar. ¿Cómo vivieron? Y eso lo voy a administrar, si el Eterno lo permite, en 15 días. ¿Cómo vivieron Abraham, jacob Moshe, David? ¿Cómo vivieron nuestros antepasados cuando salieron de Misraim, de Egipto? Cuando tú vengas a la fiesta de Yom Teruah, hermano hermana, que por cierto va a caer en un Shabbat, entonces triple fiesta. Shabbat, Rosh Hodesh, Yonteruah. Y cuando tú escuches el sonido del Shofar, porque el shofar, y lo hemos ministrado, se escucha con el alma. Tu alma se va a estremecer porque va a estarte recordando que ya viene Mashiach, Yahshua. Primero va a venir un falso Mesías, el anti Mashiach. Después verá, vendrá el verdadero Mesías, Yahshua, y entonces nos casamos con él. Aleluya. Ahora, ¿estás preparado? No contestes. Ahí está toda la información. ¿Estás preparado? Número uno. ¿Vives en santidad? Número dos. Lógico, ¿estás guardando los mitbots de Yahweh? Porque si no los guardas, no te casas. ¿Para qué te voy a engañar? Ahí lo dice muy en claro. Hay que guardar todo lo que Yahweh ha dicho, lo haremos. Estás guardando el Shabbat, aquí activa tu fe y guarda el Shabbat. El Eterno te va a bendecir, no te va a faltar nada, no seas temeroso. Hay que guardar no solamente el Shabbat, sino las fiestas del Padre Eterno. Hay que guardar de todo, eh, hay que guardarnos de toda tentación, de ojos, de manos, de pies, todo en santidad. Porque en 1 Tesoroenceses 5:23 dice, guardaos, guardaos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Para quién? Para la venida de Yahshua Hamashiach. Entonces, es muy conveniente que tú entiendas que se casa Yahshua nada más y única y exclusivamente con Israel. Entonces, para casarse con Yahshua... Hay que venir al Dios de Israel, al Elohim de Israel, y cumplir lo que Él dice, no lo que diga cualquier otra persona. No doctrinas de hombres, no tradiciones de hombres. Entonces, este precioso grupo, porque el Eterno me ha puesto aquí como pastor con una gran responsabilidad, no contestes, ¿estás preparado? No contestes, ¿estás preparado para las bodas? Porque las bodas ya están así. Este grupo, ¿estás preparado? No contestes. Estás preparado porque las bodas ya están así y billones de seres humanos no se casan. Solamente un remanente. Romanos 9:27. Un remanente lógico de la casa de Israel, la casa de Judá. Un remanente nada más. Estás en la lista. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Quiero que sepas el engaño tan terrible. Cuando a una persona se le dice, aceptas a Cristo, sí, ya eres salvo. Mira, ahorita hay fiesta en el cielo y tu nombre está escrito con letras de oro y el otro se siente con un orgullo, con letras de oro. Ahí está, ahí está mi nombre con letras de oro, sí, ahí está tu nombre ya. Y ángeles están danzando. ¿Tú crees eso? Qué mentira satánica, eso no es cierto. Hay que obedecerle a Él. ¿Se entiende? Lo que están danzando son demonios. Pues dicen, ya tenemos a otro. Es delicada la cosa, hermanos, así es que tú sé consciente de que eres Bené Israel y no te salgas de la Torah, de las manos benditas de Yahshua HaMashiach, para que te cases y que el Eterno les bendiga y les guarde a todos.